Chicos y chicas, si estás viendo este vídeo es que te queda muy poco para viajar, para tu gran aventura de au pair. Da igual donde sea, da igual en qué momento y época del año, va a ser un año o dos años de tu vida increíbles, así que desde aquí te digo que los disfrutes. Aprovecha todos los minutos que estés con tu host family, con tus nuevos amigos en tu nueva ciudad. De verdad, disfrútalo. Pero antes de irte, tienes que revisar bien todo lo que te llevas. Así que este es un vídeo recordatorio para aquellos y aquellas que se hayan despistado y se les pueda haber olvidado algo. Coge tu libreta que vamos a empezar. Muy importante para tu viaje es que te lleves dinero para la primera semana y si te vas a Estados Unidos, no te olvides de que la moneda allí son los dólares y que tus euros no van a valer para nada, así que os voy a dar un consejo. Llevaos dólares en mano, pero también podéis utilizar vuestras tarjetas españolas o del país de donde vayáis a salir. La única comisión que se os cobrará de vuestra tarjeta es si queréis sacar dinero en efectivo, pero podéis pagar con vuestra tarjeta en cualquier establecimiento. Yo creo que ya hay muy pocos sitios que no acepten tarjeta y menos en Estados Unidos. Pero sí que os recomiendo que llevéis una buena cantidad de dinero en mano. ¿Y para ello qué tenéis que hacer? Bien, los dólares se piden normalmente por internet. Vais a vuestro banco, en mi caso era la Caixa, y solicitáis dinero y solicitáis la cantidad de dólares que queréis. El euro ahora mismo está por encima del dólar, es decir, que si solicitáis, por ejemplo, 1.200 euros, se os van a entregar 1.300 dólares, ¿vale? Más o menos es eso, 100 dólares por encima. Os recomiendo que pidáis pocos billetes grandes y bastantes billetes pequeños porque, bueno, yo lo que haría sería dividirme el dinero entre las maletas que llevéis y vuestro bolso, así si os roban, que Dios no lo quiera, no os van a robar todo el dinero en un mismo sitio. El siguiente consejo que os voy a dar, que a mí me lo dio una chica con la que voy a viajar porque también es au pair, es que os saquéis la tarjeta de Easy. ¿Dónde podéis solicitar esta tarjeta? Bien, esta tarjeta la podéis solicitar en su página web www.easyc.es. Os la voy a dejar por aquí. Esta tarjeta tiene un coste de 9 euros y pico. Con esta tarjeta podéis acceder a más de 50.000 ofertas para estudiantes en España y otros 130 países. Es una tarjeta para estudiantes, pero internacional. Tardan como 2 o 3 días en llevarosla a casa, o sea que si todavía tenéis tiempo os recomiendo que la solicitéis. Os va a venir este papelito donde dentro os van a informar de todas las ofertas que tenéis. Me he estado informando y hay muchísimas más de las que yo pensaba. Es tipo una tarjeta joven aquí de Madrid, pero internacional. Os recomiendo que os la saquéis, de verdad. Yo ya tengo la mía, la solicité hace 4 días y me llegó a casa junto con los papeles que os he dicho antes. Simplemente he tenido que poner la universidad a la que pertenezco, subir una foto mía y nada más. Os dice la validez que tiene, que creo que es un año. Muy recomendable. El siguiente consejo que os doy, que más que nada es un recordatorio, por favor, que a nadie se le olvide solicitar su carnet de conducir internacional, porque si no, no vais a poder conducir. Así que para ello tenéis que ir a la DGT, tenéis que ir con cita previa, la cita la podéis pedir tanto por teléfono como por internet. Simplemente tenéis que acercaros a la DGT con vuestro DNI. Dentro de la DGT os darán un papel que tenéis que rellenar, necesitáis llevar una foto de carnet y la tasa de este carnet son 10 euros. Tenéis que pagar con tarjeta y tendréis vuestro permiso internacional para poder conducir en Estados Unidos y en cualquier país, creo que os vale para cualquier país. En él aparece vuestra foto, vuestro carnet y tiene de duración un año. El siguiente consejo que os voy a dar es que llaméis a vuestra compañía de teléfono móvil. Creo que las bajas de los teléfonos de las compañías son inmediatas. Tened en cuenta que no tengáis permanencia, que no se os carguen costes adicionales, porque cuando lleguéis a Estados Unidos no vais a poder utilizar no vais a poder operar con vuestra compañía de teléfono móvil. Normalmente las familias te suelen dar un móvil como de empresa
tú puedes utilizarlo para hablar con ellos y, bueno, el WhatsApp, que es gratuito. Yo esperaría a llegar a mi host family y que ellos me informasen bien, y si no, os podéis comprar allí una tarjeta del país que sea y utilizar un móvil con esa tarjeta. Vais a perder vuestro número de teléfono, así que a mí me informaron en mi compañía, lo que podía hacer era cambiar mi tarifa a una tarjeta de prepago, entonces no perdería mi número de teléfono, pero como a mí la verdad es que me da un poco igual, lo prefiero de hecho, así que me quedo tal cual y cuando vuelva a España ya me volveré a hacer otra tarjeta nueva con otra compañía diferente. Os recomiendo que no os deis de baja hasta 2 o 3 días de llegar allí, a Estados Unidos. Si os puede dar de baja un familiar, casi que mejor, porque vosotros vais a poder utilizar el wifi y con el wifi funciona el WhatsApp. Es decir, yo me esperaría a dar señales de vida de, oye, estoy bien, y ya podéis entonces daros de baja cuando tengáis el otro móvil en la mano. Yo me esperaría. Yo tendría en cuenta que es mejor dejar todo cerrado aquí en España hasta que volváis. Yo sinceramente me cerraría la cuenta del banco, me cerraría todos los posibles créditos o todo lo que tengáis abierto, lo saldaría antes de irme, porque es verdad que cuando dejas una cuenta abierta, no sé por qué, aunque seas joven, aunque seas menor de no sé qué, siempre se crean gastos adicionales. Mejor os vais con todo cerrado y es imposible que os carguen nada. Una de las cosas que más me gustan de mí, por así decirlo, es que soy organizada. Despistada, sí, muchísimo, pero también soy organizada. Por eso intento apuntarme las cosas en 1000 post-its, tener 4 agendas y siempre ir con una carpeta. No sé por qué, pero soy así, muy despistada. Por eso me lo tengo que apuntar todo, tendré que hacer sudokus o algo así, no lo sé. La organización para estos viajes es fundamental. Os recomiendo que os hagáis con una carpeta en la que podáis meter todos vuestros documentos. Documentos que son muy importantes para vuestro viaje. El pasaporte, fundamental, con vuestro visado. Fotocopia de vuestro título de estudios. Yo me llevaría fotos de carnet por si acaso las necesitaseis allí. El certificado de antecedentes penales. Fotocopia de tu DNI y fotocopia de tu carnet de conducir. ¿Para qué? Pues no lo sé, pero no pesa nada esta hoja y más vale prevenir que curar. Los papeles del visado, la carta que os hace vuestra agencia para el visado, vuestro certificado J1, el que os han entregado en la embajada. Sin este papel no sois nadie, o sea que por favor no lo perdáis. Ya os digo, una carpetita y ahí tenerlo todo, todo, todo bien guardado, que esos papeles os acompañen durante todo vuestro viaje. Creo que no se me olvida nada. Bueno, sí, Kleenex, porque yo voy a llorar como no he llorado en mi vida. Creo que cuando me despida de mis padres voy a entrar por el cordón este de seguridad llorando, voy a salir llorando, voy a entrar al avión llorando, voy a salir llorando y en inmigración en Nueva York voy a estar llorando. Todo el día voy a llorar. O sea, me voy a tirar 8 horas sin encima ver la noche, porque cojo el avión a las 12 de la mañana y llego el mismo día a Nueva York a las 2 de la tarde, creo que es. De verdad, me estoy riendo, pero es risa nerviosa. No sé cómo lo voy a hacer. Voy a llorar muchísimo. Igual llego medio deshidratada, así que ya pondré fotos en mis redes sociales llorando con los ojos rojos en la más absoluta tristeza. ¡Qué pena! Espero que vosotros no seáis tan llorones como yo, pero yo sé que no voy a poder evitarlo. ¡Y nada más, chicos! Espero que os hayan sido útiles todos ¿Por qué hago así? Espero que os hayan sido útiles mis consejos. Estáis a puntito de viajar, os deseo un feliz viaje. Tengo las manos atadas para no hacer cosas con ellas, porque luego me veo en los vídeos y no me gusta nada. También he notado que soy como muy fría, como muy seca, y yo no soy para nada así, así que estoy tomándolo más como... Os mando muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya el siguiente vídeo es el vlog de Nueva York, así que deseadme suerte.
¡Hasta luego!